¡Alto! ¡Alto, Policía Nacional! ¡Alto, Policía Nacional! ¡Alto! El comerciante había sido secuestrado el pasado 23 de enero en el municipio de Copacabana, al parecer por integrantes del combo Los Machacos, quienes lo mantenían cautivo en el barrio Castilla. Había sido contratado para el montaje y la animación de una fiesta privada, pero el objetivo de la misma era secuestrarlo. La exigencia inicial fue de 2.000 millones de pesos. Lo que estamos percibiendo es que él de pronto había sido confundido con un delincuente que era el que supuestamente tenía el dinero. En el lugar fueron capturadas dos personas, un hombre y una mujer, entre ellos el segundo al mando de la banda delincuencial Los Machacos. Donde se capturan dos personas, alias Guao y alias La Mona. Alias Guao es el segundo cabecilla de la banda delincuencial Los Machacos, que está alineada a la DIN Picacho. Los capturados fueron puestos a disposición. También se incautaron dos armas de fuego, una pistola con silenciador y un revólver. Y bueno, ya felizmente el comerciante rescatado estaba junto a su familia. En el lugar también fue recuperada la camioneta del rescatado.